Hola a todos. Bueno, lo prometido. Acá estamos con Miguel Ángel Pichetto. Ustedes saben que antes de arrancar con esta entrevista, y lo veníamos hablando con los chicos del equipo, yo creo que Pichetto es lo que es el hombre del poder. Yo creo que es el hombre que mejor supo interpretar el poder en la República Argentina. Esto no quiere decir que esté bien o que esté mal. Y vamos a hablar con Miguel Ángel de poder, vamos a hablar con Miguel Ángel de su pasado y también del futuro. La idea no es que él se sienta ni molesto ni nada, nosotros vamos a preguntar, porque sé que del otro lado, y me llenaron con preguntas diciendo, pero esto, pero nosotros entrevistamos y entrevistamos a todo el mundo. Y si todavía no entrevistamos a gente del oficialismo, es porque el oficialismo no da entrevistas salvo a los periodistas de C5N o de los grandes grupos. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación y me parece que es importante en esta coyuntura que vive la Argentina dar testimonio, también dar respuestas y explicaciones, indudablemente ante requerimientos como los que podés hacer, así que con mucho gusto me presto a la charla. Bueno, Miguel Ángel, yo recién en la introducción hablaba del poder, ¿no? Y yo a usted lo veo, como lo ven muchos argentinos, un hombre del poder político, que supo construir poder. ¿Qué es el poder en Argentina? En primer lugar, no hay que tener una mirada despreciada sobre el poder. El poder es importante para poder avanzar y hacer cambios en la sociedad. Y indudablemente que la política tiene que ver con la búsqueda del poder. Esto es un primer análisis que hay que hacer para reflexionar sobre este tema, ¿no? Hay tratados que se han referido a esta materia del poder, pero de ninguna manera es malo, sino necesario e imprescindible para hacer cambios, para avanzar en modelos más realistas. La Argentina está en un momento de discusión y de debate donde la centralidad pasa por construir una sociedad ligada al trabajo, a la producción, al desarrollo, a que la clase media y el trabajador evolucione, o una visión achatada, que yo denomino la ideología del pobrismo, que sí, es una mentalidad que cruza también a muchos comunicadores, a una parte de la Iglesia Argentina, que cree que el mundo es más justo si hay más pobres, a una visión que incluso en algunos momentos también ha expresado el propio presidente, de que tal vez la Argentina necesita un poco más, ser más justa, y bueno, la pobreza puede ser más extensa, pero eso sería más justo, y hablan de un salario universal, y esto es ya complejo, porque esa es una mirada para achatarla a la Argentina, para ponerla dentro de una estructura de pobreza que no modifica, que lo que va a hacer es hacer perder expectativas. Me parece muy importante, digamos, centralizar cuál es la discusión del poder. Respecto a ese poder que usted estaba hablando, hay un libro que lo escribe Robert Greener, que se llama Las 48 leyes del poder. Si usted escribe un libro y tiene que escribir tres puntos del poder en la República Argentina, ¿cuáles serían? En primer lugar, tener un proyecto con ideas. Y para mí las ideas tienen que estar enfocadas hacia una visión capitalista de la Argentina, de integración al mundo, de no colocarse en el bando de los perdedores, en el mundo oscuro que yo denomino, que es el de Cuba, Venezuela, relaciones con países periféricos o marginales que están en Puebla. La Argentina tiene que estar relacionada con Brasil, con Estados Unidos, con Europa, y fundamentalmente un país donde funcionen las instituciones, que haya ciertos valores, la libertad como un eje central, la división de poderes, una mirada republicana, una visión democrática, no de ruptura del sistema. Usted sabe que lo escucho, y no puedo decirle no me gusta lo que dice, me gusta lo que dice. Pero yo sé que del otro lado hay un montón de personas,
y que yo también me lo pregunto. A ver, no es fácil olvidarnos de que usted integró el kirchnerismo. A ver, ¿por qué votó el desafuero, en contra del desafuero de Cristina Fernández de Kirchner? A ver, bueno, hoy... Interesante. Sí, pero... todas las preguntas iban a eso. Todo bien con Pichetto, pero ¿por qué votó en contra? Bueno, ¿y hoy haría lo mismo? A ver, en primer lugar, un ser humano evoluciona, digamos, en la vida. No es lo mismo... Sí. Cuando se tienen 20 años, 30, 40, cuando uno va creciendo, va incorporando cultura, conocimientos, relaciones, visiones del mundo, me parece que también yo he sido un producto en evolución, donde he pertenecido al peronismo, no al kirchnerismo, he sido un dirigente del peronismo de mi provincia de Río Negro, que comenzó su carrera pública siendo concejal de un pueblo de 20.000 habitantes, que era Sierra Grande, Río Negro, un pueblo que está sobre la Ruta 3, entre Puerto Madryn y San Antonio Este, para que lo ubiquen. Y luego también fui legislador de mi provincia, fui diputado nacional y fui senador sin tener nada que ver con el kirchnerismo. Tengo una pertenencia con el peronismo. Ahora bien, el kirchnerismo expresa una etapa de la vida del peronismo en donde a mí me tocó desempeñarme como presidente del bloque. Siempre he actuado en ese rol con cierta disciplina, como debe ser cuando uno pertenece a una estructura. Uh-huh. Ahora bien, cuando ese ciclo concluye en el 2015, ya sí. Se visualizaban determinados agotamientos, tendencias a modelos más autoritarios, a visiones que yo no compartía, en donde me venía alejando en los últimos tiempos también de algunas visiones o expresiones que había tomado el gobierno, especialmente en materia internacional, en fin, temas que lógicamente cuando concluye esa etapa me permite a mí avanzar en la construcción de lo que se denominó Alternativa Federal, que era un proyecto de un peronismo republicano, democrático, eso es previo a Macri, es sí. Previo a Macri. Hay 3 años de trabajo personal en la construcción de Alternativa Federal que luego se frustra porque, bueno, no pudimos ponernos de acuerdo en el método, y el método es importante, uh-huh. En la elección de primarias abiertas, con Roberto Lavagna, con Echaretti, con Sergio Massa, que, y bueno, y eso terminan dividiéndose ese espacio, y yo acepto en el final, una vez que ya habían tomado decisiones, en el caso de Sergio Massa y el propio Echaretti que se había corrido, acepto acompañar a Macri porque entendía que había que construir una opción democrática e tratar de impedir el retorno del kirchnerismo al poder. Y durante esa campaña sostuve siempre claramente que la fuerza más poderosa del Frente de Todos, la figura principal, era la presidenta, la expresidenta candidata a vicepresidenta, que la fórmula configuraba hasta una cierta anomalía desde el punto de vista institucional, porque la verdad... del poder, como usted empezó este reportaje, el poder estaba ahí en la figura vicepresidencial y sigue estando, porque hoy tiene una gravitación realmente fenomenal desde el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista de los cargos que ocupan los hombres y mujeres, y de la opinión, de la visión que tiene la vicepresidenta sobre determinados temas que gravitan sobre el poder ejecutivo. Hoy, bueno, Miguel, sí, perdón, sí. Hoy usted... ¿seguiría, si tendría que votar el tema del desafuero, votaría en contra de nuevo? No lo votaría, Presto, yo no soy una hoja en la tormenta que vuela de acuerdo claro. A tiempos o circunstancias. Bueno, está bueno aclarar eso. No lo votaría, como no lo voté, porque tiene que haber sentencia firme, porque la prisión preventiva anticipada era una trampa del sistema judicial, de un sector del sistema judicial, tampoco podemos hablar mal de todos los jueces, pero era una herramienta para satisfacer a la opinión pública y evitar el proceso judicial, que tendría que haber tenido mucha más celeridad, mucho más rapidez, para poder dar certeza también al propio imputado, procesado, y con reglas de juego tener una sentencia que sea definitiva. Ahora, la prisión preventiva, cuando no había riesgo de fuga, cuando no había
habido ningún desacato al tribunal cuando se había presentado siempre. El Código Procesal determina que tiene que seguir en libertad. Cuando no había ninguna posibilidad de entorpecer en la prueba, porque la prueba ya estaba acumulada y la mayoría de ella era prueba documental. En fin, lo que me parece importante es que hay temas que son de principios y que es importante mantener en un Estado democrático. Fíjate ahora cómo hay avances en procesos judiciales y lo que en ese momento podría haber sido para Cristina o para Carlos Menem o para otro, hoy también podría ser el equivalente a lo que le podría esperar a Mauricio Macri si avanzara algún proceso judicial con una pena privativa de libertad anticipada que no corresponde, no corresponde. O sea que no tenía que ver el debate con los fueros. El debate tenía que ver con la prisión preventiva. O sea, usted lo que quiere decir, usted lo que quiere decir que esto va más allá de Cristina o del personaje en cuestión. Absolutamente, y tiene que ver con el marco de la legalidad, y tiene que ver con el debido proceso legal, y tiene que ver con libertades. Si vos cumplís con todos los requisitos, no hay riesgo de fuga, sea Juan Pérez o Cristina Fernández, tenés los mismos derechos de que no te detengan preventivamente, salvo que sea, indudablemente, delincuentes profesionales con antecedentes penales. En ese sentido, el delincuente que ya tiene una carga calificativa de antecedentes, lógicamente que procede de la prisión preventiva porque ese sujeto se va a escapar. Tiene indudablemente en su bagaje una historia delictiva que va a aprovechar la menor circunstancia, pero si la persona no tiene antecedentes, es un primario lo que se... Mira, jurídicamente. Ha cumplido con los requisitos y las convocatorias del juez. Tiene domicilio fijado. Cada vez que ha sido requerido, se ha presentado. No hay riesgo de que se alteren pruebas. No corresponde a la prisión preventiva. La prisión preventiva era una búsqueda de la satisfacción de lo que yo denomino la vindicta pública. ¿Y usted no cree que la sociedad se podría haber calmado un poco con eso? No, porque me parece que la sociedad tiene que entender este tipo de temas, porque son temas complejos que si se consolidan, luego es aplicable para cualquiera. Me parece que en este sentido, lo que ha habido también en ese momento, yo fui víctima de una operatoria con redes que me hacía el propio gobierno con respecto a este tema, pero he explicado este tema, analizado correctamente. La gente lo comprende y lo entiende. Me parece que los excesos de un sistema judicial son tan peligrosos como los abusos, como los silencios o las omisiones del poder. Bien. Hoy usted hablaba y decía, las personas cambian, lo cual es cierto, y también en un momento empezó a decir, cuando el kirchnerismo se empezó a volver autoritario, yo ya no me sentía representado ahí. Pero, a ver, también hay un archivo y usted apoyó la resolución 125, y hoy a mí viene mi memoria, por ejemplo, el caso Vicentín. ¿Qué piensa de ese Pichetto? ¿Cómo ve cuando apoyó la 125? Por ejemplo, perdón, en el año 2012, cuando apoyó la expropiación de YPF. Bueno, son temas interesantes y la pregunta es muy buena. Yo lo he aclarado, mi posición respecto a la 125. Los propios sectores, incluso algunos empresarios que dialogaban con el Senado, sabían cuál era mi postura. Había incluso especialistas en agro que llevaban este tema muy de cerca. Me acuerdo el señor Huergo de Clarín. Ellos sabían mi interés y mi búsqueda de un acuerdo. Incluso estuvo muy cerca ese acuerdo con los senadores en esa noche tan digamos, importante, tan fuerte, que se vivió hasta las 6 de la madrugada, en donde la posición mía era encontrar un camino de salida que pudiera resolverse en un punto de la curva de recaudación que no superara los 40 puntos, 40 y medio. Ese era el planteo que pensaban los senadores ligados al sector productivo. El caso de Roberto Urquía, que era senador y dueño de la empresa general de ESA, que era una importante exportadora. Estaba Carlos Reutemann,
Romero, digamos, senadores que eran nuestros, que a raíz de la 125 se terminaron separando después del bloque, sabían que había un intento de mi parte de buscar un camino por el medio, una salida, que no prosperó por la posición política de la presidenta. La presidenta, hasta el último minuto yo hablé con ella, yo sabía cuál era el resultado, este es otro dato interesante. En algún momento, bueno, habrá que escribir un poco más detenidamente sobre esta cuestión. Lo han hecho algunos periodistas que han escrito algunos libros, pero yo siempre supe a partir de las 20 horas que el resultado era negativo para el gobierno. Y así se lo transmití a la presidenta en varios diálogos telefónicos. ¿Qué le dijo ella? El último alrededor de la medianoche, donde ella me definió claramente cuál era su posición, me dijo, hacé votar y que cada uno se haga responsable. O sea, que hiciera votar el proyecto como venía de la Cámara de Diputados, no nos olvidemos que el proyecto tenía ya una media sanción en donde se habían incorporado beneficios para los pequeños productores, también se había mejorado el tema del flete, digamos, había una serie de incentivos, y la media sanción de diputados era la que se estaba tratando en ese momento en el Senado. Lo que pasa es que el sistema de retenciones móviles implicaba que en algún momento, debido a que el precio de la soja estaba volando en el mundo, estaba en ese momento en $650 la tonelada, podría llegar a ocurrir que se afectara casi, la retención pudiera llegar a casi un 50%, lo cual también, indudablemente visto desde los ojos de los exportadores, era totalmente improcedente. Bueno, no hubo caso y yo cumplí con la instrucción, yo era el presidente del bloque, yo no podía hacer otra cosa que la que hice. Bien. Mandé a votar sabiendo que perdíamos, porque además también, te voy a decir algo, sí. El deber de un senador o de un diputado en una coyuntura emocional y dramática como esa noche, hay que volver a recordar esa noche del 2008, de agosto del 2008 fue, ¿no? Sí, la militancia afuera, el sector de campo movilizándose. Había más de 100.000 personas, 100.000 personas en la puerta del Senado y en la Plaza del Congreso, y 500.000 en el Rosedal, con lo cual tampoco daba para pasarlo para el otro día el tema, había que resolverlo, había que ser consciente de que había que descomprimir la calle, y que cualquiera sea el resultado, yo sabía que perdíamos, eso iba a producir una descomprensión de la situación. Así que bueno, eso también me sirvió como experiencia, porque me permitió ponerme en contacto con muchos de los sectores, empezar a entender y a comprender mucho más el sector agropecuario. Y no es lo mismo, para contestar tu pregunta y no eludirla, no es lo mismo YPF que Vicentín. YPF tenía una historia muy importante en la vida del país. Sí. Tenía que ver con la historia de la Argentina, con Mosconi, con el desarrollo de la actividad petrolera en la Argentina. Si había algo que identificaba la bandera, era YPF y también Aerolíneas Argentinas, digamos. Tenía mucha simbología. Después podemos disentir respecto a las administraciones, pero tanto YPF como Aerolíneas, que era la línea de bandera, digamos, tenían una simbología que no tiene Vicentín. No, si bueno, vos le preguntabas a la gente, si vos le preguntabas a la gente qué era Vicentín, había un periodista muy conocido que decía que era un restaurante gallego, qué sé yo, dicho con todo el respeto. Lo que digo es, a ver, la gente no sabía que era Vicentín, ahora sabe que es Vicentín, lo que se sabe también, además. Y bueno, cuando decimos la gente, realidad, digamos, el resto del país, creo que la gente... El país, tanta sí, fe, mayoritariamente. Bueno. El país sabía, siempre supo que era YPF. Claro. Y creo que lamentó que en el proceso de la privatización se perdiera la acción de oro. Hasta la acción de oro, que era un elemento importante para que el Estado tuviera gravitación en YPF, de la mano, digamos, de una corriente privatizadora que hubo en la Argentina, era razonable, pero bueno, eso tenía un símbolo, no lo tiene Vicentín, que además forma parte de la actividad privada. Si hay hoy una actividad privada potente en la Argentina, sí, que es eminentemente privada, donde el Estado no tiene nada que ver, y además
El Estado es tributario, beneficiario de la recaudación que proveen esas empresas, que son las exportadoras de agroalimentos. Vicentín es una empresa exportadora que tiene su terminal en la zona de Libertador San Martín y que exporta hacia el mundo y que tiene problemas económicos. Yo no voy a hacer una valoración de las cuestiones financieras de Vicentín, no me cabe a mí. Lo que sí es importante remarcar, que si vos querés tener seguridad jurídica, no es conveniente meterte en el proceso judicial del concurso preventivo. Porque después de esta cuarentena y de esta pandemia, va a haber muchas empresas en situación similar a Vicentín. Sí. De que pueden llamarse al concurso preventivo. Y entonces, ¿qué va a hacer el Estado? El concurso preventivo es la manera de buscar una salida de la empresa y la continuidad de la empresa vía una quita de la deuda o vía una ampliación de plazo. Estos son los dos elementos que se manejan, como se manejan también a nivel internacional cuando el Estado renegocia la deuda, donde hoy está discutiendo. Sí. Sí. Y no hay ni por qué meterse, porque el juez del proceso todavía tiene plazos abiertos, todavía había posibilidad de que los acreedores llegaran a un acuerdo con Vicentín, que lo pueden hacer todavía, porque el juez ha mantenido la competencia y no ha cedido, ha dejado a los interventores designados por el Estado Nacional como meros veedores. En fin, me parece que ha sido correcta la decisión judicial que ahora la ha ratificado la Cámara, lo cual es un buen dato también. La Cámara Comercial de la Cámara de Apelaciones de la provincia de Santa Fe ha ratificado la decisión del juez de primera instancia, Lorenzini. Lo que digo es que son casos distintos, diferentes. No, obviamente, en eso estamos de acuerdo. Ahora, a mí me han contado por ahí que en un momento a usted le causó gracia, y esto entrando a otro punto, cuando el peronismo lo desafilió, que algún comentario de Pichetto fue, recién se enteran que no estoy ahí adentro, y a esto va la pregunta, ¿usted se fue del peronismo o lo echaron? No, yo me fui cuando decidí avanzar en un acuerdo político con Mauricio Macri, decidí dejar la estructura orgánica del partido, no pertenecer al partido. Uh-huh. Lo que no quiere es, y no significa no tener una visión peronista frente a la resolución de los temas. Lo que creo que hace falta una agregación de valor en las ideas. Me parece que la verdadera carencia hoy en la Argentina es el debate de ideas. Y las ideas son tan pobres como el mundo de la pobreza a la que nos quieren llevar. Sí. Hay un mundo donde los curas del Episcopal rezan, uh-huh. Los curitas villeros dan misa, ayudan, hacen una tarea humanitaria, uh-huh. y planes. Y ese mundo es un mundo oscuro. Yo creo que el verdadero debate, la verdadera discusión, es precisamente cómo hacemos para que la Argentina produzca, qué reformas hacen falta hacer en el país, qué mecanismos de reforma hay que hacer en materia también del trabajo, para generar empleo, ¿cómo hacemos con los planes? Los planes pueden durar un tiempo, como en Europa, como en Estados Unidos, un tiempo, un subsidio es por un año, bueno, ese tiempo es suficiente para que el hombre salga a buscar trabajo. Uh-huh. Hay que trabajar y eso es lo que va a permitir la dignificación. Ahora, si vos tenés toda una estructuración donde más de 20 millones de personas reciben ayuda directa del Estado, tenés un problema porque no es una Argentina que produzca y no es una Argentina sostenible en el tiempo. Y esta es la discusión de fondo. Más allá de las cuestiones, de los hechos delictivos que a mucha parte del periodismo le gusta permanentemente remarcar y discutir en los medios, hoy es uno, mañana es el otro, pasado es el otro. Bueno, pero que también, Miguel Ángel, Hay una cuestión ahí con el tema delictivo y la política, que si el orden no empieza de arriba, no se le puede exigir a la sociedad. Estoy de acuerdo que tiene que haber ejemplaridad, no estoy justificando la impunidad, digo es que la visión, digamos, policial de la política no ayuda en la construcción de un debate de futuro de la Argentina. Nosotros tenemos que, digamos, las cuestiones que son ilícitas, por supuesto que tiene que haber una justicia que actúe y que actúe con celeridad. Lo que me parece que tenemos que discutir es qué proceso queremos para el país. Si la visión del pobrismo, de la pobreza,
del reparto de la ayuda universal para muchos argentinos es el único camino para aplanar la pobreza definitivamente y poner a la Argentina en un 50, un 60% de pobres, y cuidado que eso puede ser funcionar un modelo político. Bueno, porque estamos viendo. Mucha más pobreza estructurada con gente dependiente del Estado permite la consolidación del poder de aquellos que manejan el Estado. Sí. Hay sendos ejemplos en esta materia, ¿no? Usted sabe, mientras iba hablando, yo me acordaba de algunos personajes dentro del peronismo. Y yo digo, puedo tener diferencias ideológicas, pero hay una cuestión que llega ética, a lo que voy. ¿Cómo una persona que pertenece, yo no creo que todos los peronistas sean chorros, ni todos los, puedo coincidir o no, pero eso de generalizar ahora, cuando veo a jóvenes y a dirigentes peronistas que puedo respetar, no hay coincidir, pero que apoyan a tipos como Gildo y Fran, me hace ruido. A mí me comprende la general de la ley. Yo no le voy a eludir su pregunta. Ni tampoco voy a escaparme como una rata. Tengo una relación de amistad personal. Y creo que como gobernador he hecho una buena tarea. Así que en ese sentido, no estoy en Formosa, pero le puedo decir eso, presto. Y yo no rehuyo mis relaciones. Está perfecto. Pero... Y doy la cara. Hay otros que ocultan. Yo tengo una buena relación, lo dije públicamente también. No me gusta hablar de las personas. Bien. Hay algunos colegas que a lo mejor... A ver, dije Gildo y Fran, ¿cómo puedo decir? No, otro. No, está bien. O sea. Fíjate que no tiene... Tiene una trayectoria y si vos vas a Formosa, Formosa ha mejorado. Formosa ha mejorado notablemente. Pero bueno, es una valoración que hace el pueblo de Formosa cuando vota. Yo no voy no, a hacer... Bueno, pero para no entrar y meternos solo en Gildo, podríamos hablar de los paraguayos que votan, podríamos hablar de que el 40% no tiene ni inodoros, o sea, es una cuestión muy grave lo que pasa en Formosa, los niveles de desnutrición, un autoritarismo espantoso. No creo que eso no... Creo que tiene mala prensa Formosa, pero bueno... Tiene mala prensa. Bueno, no íbamos a coincidir en todo. Creo que se ha consolidado un poco una leyenda urbana, pero me parece que hay una gestión... Yo he estado en Formosa y he estado en la capital y, sí. Y hay problemas, por supuesto, en muchas provincias hay problemas. Pero bueno, la dejamos ahí, como bueno. Diría... Bernardo Neuster, la dejamos ahí. Neuster. Bueno, hablando de todo un poco, ¿qué es el usted que estuvo adentro? Dos preguntas. Primero, ¿qué es el kirchnerismo? Y otra, el peronismo, que para muchos nos parece un monstruo de mil cabezas, que según el momento se va acomodando, pero hay tipos que se dicen peronistas, con esto no estoy diciendo que usted sea conocido o tenga contactos con este tipo, con Biondini, un tipo que se llama peronista, usa la imagen de Perón, más allá del tema histórico que podríamos debatir sobre Perón y qué sé yo, y es un tipo que tiene una gran simpatía por Adolf Hitler. No tenemos nada que ver. Y no, obviamente, no estoy diciendo que usted tenga que ver. Todo el mundo sabe cuál es la trayectoria de Biondini, que digamos, tiene un pensamiento, una visión, digamos, nazi, digamos, ha expresado esas ideas del nacionalsocialismo en la Argentina y lo ha hecho públicamente, así que... El peronismo no tiene nada que ver. El peronismo es un movimiento nacional que nace, lógicamente, con un liderazgo que es un militar. Uh-huh. Es el caso del general Perón. Y que tiene y signa una etapa muy importante de la historia. Después tuvo, en el proceso de la reconstrucción democrática, el peronismo cabalgó los tiempos. Uh-huh. Yo los he vivido todos esos tiempos. Yo llego a la Cámara de Diputados en el 93, en el gobierno de Menem. El gobierno de Menem fue un gran gobierno, el primer gobierno. La historia lo va a reconocer cuando Menem no esté más con nosotros en la vida. Digamos, el primer gobierno de Carlos Menem recuperó a la Argentina de una crisis profunda, de una debacle económica, de una situación dramática en términos de la hiperinflación que agobiaba a los argentinos. Uh-huh.
Colocó a la Argentina en un punto de equilibrio. Fue un muy buen gobierno y tenía un gran gabinete, Menem, con hombres muy formados. Bueno, un gabinete que se lo formó en parte Bernardo Neustadt. No, Menem era un hombre inteligente y respetado. Nadie le quita eso. Además, Menem tenía algún liberal, por supuesto, pero tuvo hombres del peronismo muy importantes, como Ditela. Sí. ¿No cree que Menem quiso...? Yo sabe cómo lo veo, Menem, como el hombre que gente quiso... de primer nivel, Carlos Coras, eran políticos avisados, y un gabinete realmente lo tuvo a caballo en su mejor momento. Sí. Yo creo que Menem quiso reformar el peronismo y poner un peronismo democrático del siglo XXI, y no se lo permitieron, en cierto momento. ¿Quién? ¿Menem? Sí. Sí, lo hizo, y creo que él fue un hombre respetuoso de las normas, del procedimiento, y fundamentalmente de no perseguir a nadie. Menem es un hombre que no ha perseguido nunca a nadie, que ha sido un hombre generoso con todo el mundo, y un buen ser humano, y esto me parece que es un matiz distintivo, digamos, en la Argentina. Los 10 años de Menem fueron años de libertades, para todo el mundo, incluso también para tu profesión de periodismo. Sí, bueno. La gente... Pero incluso había burlas, había... No, digamos, bueno, pero también... El personaje aceptaba y se prestaba, y la libertad era... Sí, era el tema del carisma, yo todo eso no se lo voy a negar, ¿sí? Tuvo muchos enfrentamientos con la prensa, uno de los casos fue Andrés Cascioli, director de la revista Humor. Sí, bueno... Digo, pero... a ver, comparado con lo que estamos viviendo hoy, es nada, era un bebé de pecho. Y podemos... el gobierno de Menem fue un gobierno democrático que respetó las libertades y que no persiguió al adversario o al enemigo. Pero le había preguntado qué es el kirchnerismo. ¿Qué es? No, bueno, el kirchnerismo aparece en una coyuntura histórica que es después, hay que entender también el proceso de la Argentina, aparece después del 2001. Uh-huh. Después del periodo de transición de Duhalde, que hace una muy buena tarea de reconstrucción. Y hay ahí un gobierno que nadie mira o nadie analiza desde lo político, que es el gobierno de Eduardo Duhalde, que es un gobierno de corte casi parlamentario, una experiencia única, que comienza con el diálogo argentino. Así la Iglesia, le doy la derecha, tuvo una participación realmente muy interesante. Monseñor Casareto, Monseñor Laguna. Laguna, sí. El embajador de España en la Argentina, se llamaba Angulo de apellido. Gente que trabajó en el diálogo argentino junto con todos los... Hay que reconocerle la tarea a Raúl Alfonsín y también la convocatoria que hace Duhalde. Y yo me recuerdo mucho, porque en ese momento también era presidente del bloque, las convocatorias de Duhalde a Olivos, en una mesa grande donde estaba Alfonsín, donde estaba Federico Storani, donde estaba Marcelo Stubrin, que eran hombres del radicalismo, y también el presidente del Bloque de Diputados. O sea que cada momento de esa transición difícil, que fue la del 2001-2002, donde Argentina empieza a recuperarse, Duhalde gobierna con un marco de unidad nacional y con una convocatoria casi de carácter parlamentaria a la europea. Uh-huh. Después viene Néstor Kirchner, que tiene un primer gobierno realmente muy bueno. Y tiene un perfil, empieza a construir un perfil ligado a derechos humanos, que él no lo había tenido como gobernador. Uh-huh. Empieza a construir una mirada más de centro-izquierda. No nos olvidemos que Latinoamérica estaba siendo gobernada con liderazgos de centro-izquierda. Estaba Lula en Brasil, aparecía Chávez como fenómeno político. La orientación, digamos, que le da Kirchner, un matiz. Kirchner era un peronista clásico, digamos, y sabía lo que era el poder. Y a la mañana, a las 7 de la mañana, ya tenía leída todas las noticias, a las 7 y media te estaba llamando, estaba diciendo, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? Y atendía a los intendentes y gobernadores, y tenía una relación directa con toda la realidad argentina. Yo califico el gobierno de Néstor Kirchner como un gobierno importante, un gobierno donde la Argentina creció, donde hubo orden fiscal y orden superávit comercial, digamos. Superávit gemelo, como se le llaman los economistas, fiscal y comercial. Bueno, también con un contexto mundial que nos benefició. También tuvo, digámoslo,
un contexto donde sus commodities volaban y le permitió, digamos, un despegue después de la crisis del 2001 realmente potente. A partir del 2008 empiezan las dificultades. Ahí surge la presión sobre el sector agropecuario con la 125. Todo tiene una explicación. Claro, bueno, pero ahí empiezan los problemas. Ahí quiero hacer un punto, porque usted rescata la imagen de Kirchner, que podemos coincidir o no, pero es su opinión. Pero hace un parate... Lo analizo en términos, Presto, lo analizo en términos de resultado. Sí, no, pero exactamente, digamos, quizás de el análisis vivía... tendría que ser más extenso ahí, pero yo coincido. Bueno, lógicamente, no podríamos hacerlo acá. No, tal cual, tal cual. Más para una conferencia, pero lo que digo es lo siguiente. Saint-Just, que murió joven a los 22 años, en la guillotina, que era el lugarteniente de Robespierre, instala para la Revolución Francesa lo que se llamaba el derecho a la felicidad. Lo que digo es que esos periodos del gobierno de Menem, del primer gobierno de Menem, como el gobierno de Néstor Kirchner, digamos, fueron periodos felices de crecimiento en el empleo, de actividad económica, de movimiento inclusivo para arriba, no para abajo. Yo analizo eso desde el punto de vista del proceso político. Pero usted me marcó año 2008 con la llegada de Cristina. Y yo quiero hacer un parate acá porque una cosa, y creo que la mayoría de los que están del otro lado van a coincidir, una cosa fue el gobierno de Cristina más allá con el enfrentamiento del campo, con Néstor atrás, y otra cosa fue ella sola en el poder. ¿Cómo la ve a ella o qué análisis puede hacer? Primero, la pregunta básica. ¿Quién es Cristina? Porque para nosotros, simples mortales, vemos a una persona, bueno, lo que muestra, una mujer soberbia, una mujer que va contra todo y todos. Yo no voy a hacer un análisis psicoanalítico porque no me corresponde. mi visión es política, política. Sí, políticamente. Como Realpolitik, digamos, la política, digamos, mi materia. A veces me preguntan algunos periodistas en los programas de televisión y no me preguntan, como político, quieren que yo les dé respuesta de analista, y no. Yo soy político, profesional por ahora, y sigo estando en la política. Creo que con el gobierno de Cristina Fernández, a partir del 2008, empiezan dificultades en el proceso argentino económico, en donde indudablemente también el Estado va contrayendo mayores obligaciones fiscales. Aparece un sistema previsional que se amplía para mucha gente que no tenía aportes, para más de casa, para un montón de gente. Y eso hace crecer el gasto social. Aparece también la UH que se convierte en ley, se universaliza, eso también hace crecer el gasto social, y paralelamente también empieza a caer la recaudación, los niveles de exportación, porque los precios que volaban en el 2006, 2005, 2000, hasta el 2007, de nuestros productos de exportación empiezan a equilibrarse más, y están en un punto intermedio, digamos, de $300 a la tonelada. Con lo cual empiezan los problemas de tipo fiscal, y empiezan las dificultades, y empieza una construcción política de ver cómo se equilibra eso. De ahí la explicación de la 125, de ahí la explicación también de lo de YPF. Sí. Argentina importaba petróleo y gas, Repsol no estaba haciendo inversiones. Hay explicaciones. Y hay un proceso, que estuvo, digamos, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, que me parece que es más un perfil más de centro-izquierda, con dificultades en la relación con Estados Unidos, con la identificación, con un núcleo de ideas un poco más duras. En el último periodo eso se vio mucho más claramente. Creo que esa es un poco una explicación también sucinta de cómo ella también fue evolucionando. Cómo ella pasó de decir que quería un país como Alemania a tener algunas ideas que... a pasar a Venezuela.
No sé si a pasar a Venezuela, porque Argentina nunca fue Venezuela, pero... Pero que nos acercamos mucho y cada vez estamos más cerca. Esperemos que no, eso no ocurra, porque sería... Bueno, ahí está el trabajo de la oposición. El otro día vi con mucha preocupación esta decisión que tomó la Argentina de no repudiar al régimen de Maduro. Me parece totalmente negativo. Argentina tiene que volver a vincularse con los países latinoamericanos, tiene que tener una buena relación con Chile, con Uruguay, pero fundamentalmente con Brasil, que es nuestro principal aliado comercial. Brasil es la potencia más importante del Mercosur junto con Argentina, y ambos países tienen que tirar juntos para integrarse al mundo. Por eso a mí me pareció muy buena la idea de Macri, digamos, de el acuerdo con la Unión Europea, que era una mirada, digamos, exportadora y de integración al mundo. Sé que lo están llamando por teléfono, yo no le quiero quitar más tiempo. No, pero... tranquilo, si querés vamos a las dos últimas y concluimos. Bueno, a ver, pasemos rápido al momento de Cambiemos. Usted se acerca a Cambiemos, pero primero hay una interna que nunca se aclaró mucho, que fue la foto con ASEF, donde Expert lo llamó traición a eso, o una jugada de Cambiemos. ¿Qué pasó realmente ahí? Que no se puede hacer política de manera inocente. Esto también es un viejo dicho, digamos, de la Revolución Francesa. La inocencia no cuenta en la política, y que uno hace lo que puede, y que ASES fue convocado por Juntos por el Cambio, y aceptó la convocatoria, y con su partido lo abandonó a Esper. Y uno, en ese sentido, no tengo nada que ver. Claro. Yo me junté a posteriori de la decisión con Alberto ASEF, con el que tengo muy buenas relaciones, y con el cual estoy trabajando también y construyendo un espacio político de carácter partidario, para aumentar, digamos, el volumen de Juntos por el Cambio. Yo creo que Juntos por el Cambio hay que hacer un esfuerzo para mantenerlo unido, y nosotros tenemos que generar el espacio para canalizar a los peronistas que no están de acuerdo con este gobierno, a muchos que piensan de que el peronismo es una fuerza del centro y no de centro-izquierda, o de izquierda, a muchos que están desencantados, y que pueden aglutinarse ahí y, junto con la coalición cívica, el radicalismo y el PRO, hacer una fuerza competitiva para el año 2021 y 2023. Mire, bueno, tenía un montón de preguntas, pero voy a finalizar con una que creo que va a abarcar todo. Usted actualmente fue nombrado Auditor General de la Nación, que para aquellos que no saben es parte del Poder Legislativo, y el control del presupuesto. Sí, no es está, digamos, relacionada con el Poder Legislativo, es un organismo autónomo de la Constitución, se ocupa del control del presupuesto y de las cuentas públicas y de las empresas que conforman el Estado. Bien. En base a eso... Fui elegido por la oposición. Me parece muy importante destacar esto. Sí. Me eligieron los opositores, no el gobierno. La auditoría se integra con oficialistas y opositores. ¿Le está molestando el gobierno que usted esté ahí? No sé, la verdad no debería molestarle, fundamentalmente porque tengo una trayectoria democrática, porque voy a hacer las cosas que correspondan, y porque ellos además no deberían opinar, no tienen por qué opinar en la designación de un representante del sector opositor. Creo que hicieron bien en abstenerse cuando votaron. Bien. No votaron ellos, no me votaron. Claro. Se abstuvieron como una manera de expresar una posición, y dejaron que sea la oposición la que me vote. Para finalizar, Miguel Ángel, primero agradecerle el tiempo que nos dio, espero que a la gente le haya gustado, y por otra, ya ahora me saco el saco de periodista y le pregunto como ciudadano. Estamos viviendo una de las peores crisis de nuestra historia. Esto es opinión de un periodista, además de un ciudadano, con un gobierno muy autoritario que está avasallando todas las libertades. Y sobre todo del otro lado, hay un montón de jóvenes, y sobre todo
a mí y a un montón de muchachos más que estamos en las redes sociales haciendo periodismo o haciendo comunicación, y nos llegan los mensajes de jóvenes desesperados que se quieren ir, y perdón la expresión, a la mierda, porque no dan más, no dan más de un Estado gigante, de un Estado que te persigue. Mientras le piden esfuerzo a la clase trabajadora y los políticos no tuvieron ni el mísero esfuerzo de bajarse un poquito el sueldo. Y muchos dirán, eso no va a cambiar nada, es un gesto con los casos de gente desesperada que está encerrada con, para mí, una cuarentena ya inviable. Ciudades, provincias como Córdoba, Córdoba capital está devastada, no me quiero imaginar otras provincias como Entre Ríos, donde más del 60% pertenece al sector público porque no hay empleo privado. Entonces, lo que le quiero preguntar, Miguel Ángel, y con todo respeto, ¿la oposición tiene los pantalones bien puestos para afrontar este momento histórico? El 9 de julio va a haber una marcha que seguramente va a ser masiva en todo el país. ¿Están con los pantalones bien puestos para afrontar este momento histórico y unidos, dejando las pequeñas diferencias de lado? Yo creo que sí, estamos trabajando, dando muestras de... en cada una de las invitaciones que tengo con el periodismo, con los medios, del testimonio que hay que dar en esta coyuntura. Yo no soy de los que creen que hay que mantener silencio. Creo que uno tiene que dar la opinión, aún frente a temas como este de carácter sanitario. Yo siempre dije que faltó equilibrio en lo económico y que la prolongación indefinida le quita, digamos, toda esperanza a la gente, porque no hay una luz al final del camino. El último anuncio tampoco se plantea como el último esfuerzo. Queda abierto la continuidad, y lo cual me parece un hecho tremendo y dramático, porque cada día que la actividad económica está cerrada o paralizada en el AMBA, que es el 50% del Producto Bruto de la Argentina, mucha más gente queda desocupada, pierde el empleo, el trabajo, aumenta la depresión, y hay un montón de patologías que van a surgir después también del encierro, que tendrán que ser analizadas por especialistas. Yo creo que la oposición está bien. Hemos firmado recientemente un documento donde planteamos necesidad de transparencia y fundamentalmente de no persecución. La oposición empieza a ordenarse también en el Congreso, y la gente a veces siempre está por arriba a veces de los dirigentes. Ha demostrado con mucha madurez estar en contra de la liberación de presos y salió a la calle, aún en los barrios más humildes. Porque sabe que liberar presos, condenados, peligrosos, es algo que va a ir en demérito de su propia seguridad en los barrios más pobres. La gente salió a la calle recientemente también frente al tema Vicentín. Hay una movilización en la sociedad que está detrás de los valores que votó en el día 27 de octubre. Libertades, principio de división de poderes, una economía que apunte al trabajo, a la generación de empleo, a crecer desde los sectores humildes para ir a la clase media y no al revés, que es un poco lo que hizo importante la Argentina, digamos, que hijos de trabajadores, como es el caso mío, pudieran estudiar, tener una carrera de abogado, trabajar, evolucionar, digamos, en el escalón social y poder ocupar incluso responsabilidad de tipo político-cívica. Esto es lo que hace grande a los países. Ahora bien, si la mirada nuestra es hacia abajo, hacia la Argentina del pobrismo, que algunos creen que la van a resolver rezando, o dando planes... Perdón, lo veo muy contra un sector... Me preocupa... y no comprende a toda la iglesia argentina, no, pero obviamente. Me preocupa una visión que la veo reiteradamente, una mirada, digamos, de la iglesia a partir del Papa Francisco, de que el único tema son los pobres, esa casi una mirada clasista de la iglesia. La iglesia tiene que estar para todos, aún incluso para los poderosos, porque creer es una cuestión de, digamos, más ligada al espíritu. Y todos tienen derecho a creer y ser parte de la iglesia de Dios. Por lo tanto, una iglesia únicamente para pobres es una mirada clasista que atrasa. ¿Usted cree que Francisco quiere una Argentina pobre con una iglesia para pobres? No creo, pero esa ha sido su bandera, digamos, su bandera
del papado, digamos. Y creo que humildemente, digamos, esa exorbitancia, como hay gente que es más papista que el Papa acá en la Argentina, algunos obispos, sobreactúan la pobreza, digamos, la defensa de la pobreza y todo eso, cuando en realidad lo que tendrían que alentar es que la Argentina ponga en marcha la producción, que haya trabajadores, que no haya que repartir alimentos, sino que la gente pueda proveerse de los alimentos comprándolas a través del trabajo. Perfecto. Para cerrar, Miguel Ángel, y voy a caer nuevamente en lo mismo y pido disculpas a la gente si les parece repetitivo, los jóvenes. Un mensaje para los jóvenes donde que la mayoría se quiere ir. Ser joven es un tema que se acaba con el tiempo. No hay que desaprovechar ese tiempo. Es importante tener ilusiones y proyectar el país, pensar en la Argentina, digamos. Y me parece que hay un espacio para que los jóvenes ocupen. Ya incluso hay un proceso de renovación generacional en la política. El PRO tiene gente joven, el PRO y los partidos que forman la coalición, digamos, de Juntos por el Cambio, tiene gente joven, muy vital en todo el país. Y también lo tiene el peronismo con la Cámpora. ¿Te podrá gustar o no? Y también lo tienen los liberales. Y también lo tienen los liberales. Lo que quiero decir es que ese mundo de los jóvenes ya viene. Tienen que ocuparlo y hacer las cosas, lógicamente, mejor que la que hicimos nosotros. Pero hay que pensar con una visión ligada a la modernidad. Y para eso también hay que entender el mundo. La Argentina tiene un pensamiento que yo denomino de izquierdas, como dicen los españoles, donde creen que todo es posible a través de que el Estado puede todo. Y ese pensamiento es un pensamiento que nos ha llevado también a la derrota y el error. Con lo cual hay que construir un pensamiento de contrapartida que sea la visión del capitalismo, que no es una mala palabra, una visión en donde hay que crecer con un capitalismo moderno, generar empleo, exportar. El maestro Gerchunov, que es un gran economista, dice que la Argentina puede salir con una gran revolución exportadora, con la agroindustria, con la metalmecánica, con todo lo que significa el talento argentino, el software, donde hay mucha juventud. En la industria del software hay mucha juventud. Macri había votado la ley de software, vino este gobierno y la derogó, ahora parece que quiere sacar otra ley, cuando en realidad habíamos votado una ley para incentivar las exportaciones de talento argentino a través del software. Sí, se están yendo todo al Uruguay. Se están yendo al Uruguay y exportábamos por casi 6.000 millones de dólares. Y eso es fácil irse porque agarran la valija y se van, porque eso es lo que tiene que ver con la capacidad y con el talento y la formación de nuestros jóvenes. La Argentina tiene que dar oportunidades. Yo creo que hay que dar esa batalla, porque la tenemos que dar por nuestro país, que es un gran país. Bien. Miguel Ángel Pichetto, muchísimas gracias. Gracias, Ha sido muy buena esta charla y también a mí me enriqueció con tus preguntas. Y bueno, te mando un saludo grande y también un saludo a todos los que seguramente te siguieron. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Señoras y señores, hasta acá. Espero que les haya gustado. Conocimos un poquito más de Pichetto y seguramente se van a venir más entrevistas. Hasta la próxima.